Sí, acá en lo general, todo lo que es la administración pública provincial de las distintas instituciones, bueno, debido también a, como decían los compañeros, la gran incertidumbre que te genera todo esto de comenzar con el atraso del aguinaldo, esto nos genera a nosotros también con los anuncios que da el gobierno de que se estaría, no dice se va a abonar, sino dice se estaría abonando el sueldo la próxima semana. Esto lo que nos genera es la incertidumbre y también la sospecha de lo que nos vuelva a pasar, lo que sucedió el año pasado con el pago escalonado. Esto del atraso lo que nos genera es lo que venimos durante estos años, es la permanente pérdida del poder adquisitivo, considerando de que si vos no recibís los salarios en términos, lo que es los impuestos, la tarjeta, la cooperativa y todas las deudas y los compromisos que tenés, no consideran de que no es que no te hayan abonado el salario, sino que los intereses te lo aplican. Y esto también teniendo en cuenta de que nosotros la pérdida del poder adquisitivo es permanente, porque ya con las paritarias que se han firmado y con la inflación que llevamos a la fecha, ya estamos más de 5 o 6 puntos abajo de lo que es, por no decir arriba de 8 puntos abajo de lo que es la inflación. Mirá, nosotros, esto ya nos marca una pauta. Esto de que el aguinaldo no se haya pagado como se habían comprometido, ya nos está marcando una tendencia. Por eso es que nosotros ya también necesitamos movilizarnos y decirle al gobierno de que nosotros no vamos a permitir de que seamos nosotros, que el trabajador justo, que el trabajador siga pagando todas las medidas que tenga que tomar el gobierno. A eso agregarle también que a la fecha lo que es los trabajadores de la 1987, los auxiliares de la educación, tampoco han recibido lo que se había firmado en paritaria. Es decir, no se le abonó lo acordado. A eso tener en cuenta también de que hay expedientes firmados que todavía seguimos con trabajadores precarizados, tanto en el sector de salud, 1987 y auxiliares de la educación, y que hasta la fecha el gobierno no ha dado respuesta. Como también hay que tener en cuenta lo que sigue pasando y la política que se sigue sosteniendo sobre la Dirección de Obras Públicas Provincial aquí en Esquel.